Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento. El noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué científico chileno ingresó a la Academia de las Artes y las Ciencias de los Estados Unidos? ¿Dónde está el árbol alerce más longevo del mundo? ¿Y qué se está haciendo para consumir más algas como alimento? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La tripulación de la misión Crew-4 de la NASA recorrió 116 millones de kilómetros. Pasó 170 días a bordo de la Estación Espacial Internacional y completó 2,720 órbitas alrededor de la Tierra. Los astronautas de esta misión estuvieron con un grupo de estudiantes en Washington, D.C. para intercambiar sus experiencias. ¿Qué se siente al saber que vas a ir al espacio? ¿La comida flota? Estas y otras preguntas le respondieron a un grupo de estudiantes los astronautas Jessica Watkins, Kel Lindgren y Bob Hines. Todos coincidieron en que en un futuro no tan lejano los pequeños podrían ser los primeros en llegar a Marte. Un intercambio de experiencias que tuvo lugar en la biblioteca Martin Luther King de la capital estadounidense. La intención era acercar a los menores a la exploración espacial y también a las historias de esa tripulación de la misión Crew 4 que regresó de la Estación Espacial Internacional en octubre tras casi 6 meses en el espacio. Lo más importante para ser astronauta, según Watkins, es saber trabajar en equipo. Eso es lo necesario para que un vuelo espacial tripulado sea todo un éxito. Nuestra agencia tiene clara la importancia de la diversidad en todos nuestros equipos, incluidas nuestras tripulaciones. Y estamos en un momento emocionante para tener un cuerpo de astronautas tan fuerte que tenga esa diversidad de conjuntos de habilidades y antecedentes. La Luna, coincidieron los tres, es un paso previo al objetivo de llegar a Marte que la NASA se agenda para 2040. Establecimos ese tipo de marco de tiempo como que la década de 2040 es muy factible. Pero como siempre lo hemos hecho, trabajaremos constantemente hacia ese objetivo y nos daremos cuenta tan pronto como podamos. Los niños con los que hablaron este jueves son alumnos de tercero a quinto curso de una escuela primaria. Tienen entre 8 y 11 años. En 2040 tendrán entre 25 y 28 años. Ramón Latorre de la Cruz es bioquímico por la Universidad de Chile. Su campo de estudio son las membranas celulares y fue el primero en demostrar la existencia de los llamados canales iónicos. Recientemente fue nombrado miembro de la prestigiosa Academia de las Artes y las Ciencias de los Estados Unidos. La noticia de la reciente incorporación del doctor Ramón Latorre a la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos es una noticia que nos llena de gratificación como la universidad y que viene a reconocer la muy destacada trayectoria académica y científica del doctor Latorre. Este reconocimiento viene a coronar esa carrera tan exitosa que él ha mantenido. La Academia de Arts and Sciences fue fundada en el año 1780, poquito después de la Declaración de Independencia por John Adams. Y esa academia que tiene tanta tradición, tiene personajes tales como Albert Einstein, Oppenheimer, para nombrar unos pocos, muchos otros científicos, incluyendo a Darwin. Y ahora tenemos al profesor Ramón Latorre dentro de nuestros miembro de la academia. El honor que ha tenido Ramón de pertenecer a esta academia es enorme y por supuesto que esto es un honor para la universidad también. Que es la academia más reconocida o de más valor entre la gente que hace arte y ciencias de todo el occidente. Es muy honorable tener una persona de esa trayectoria en nuestra academia, en nuestro lugar acá. Este nuevo reconocimiento es un honor y es algo totalmente merecido para el profe, trabajar con el profe Ramón. No es solo este premio en Estados Unidos, es un reconocimiento a nivel mundial, porque el profe es un ícono a nivel de canal iónico en el mundo. Otra parte que ha sido fundamental en su nominación y en su aceptación en la academia es el hecho de que Ramón ha creado escuela
La escuela que ha creado Ramón es una de las mejores. La biofísica la resucitó Ramón Latorre en Chile. Los más extraños de mi sueño habría pensado que iba a estar al lado de Einstein, al lado de Mandela, al lado de Eduardo Vargas, de Marcia García Márquez, del mismo Darwin que estábamos hablando. Entonces, es un reconocimiento, o sea, sobre todo, como te decía antes, en esta etapa última de mi vida, una alegría inmensa. O sea, una de las cosas que uno no se puede olvidar es que este tipo de reconocimiento no es solamente para mí, hay toda una escuela de mi gente, de mis estudiantes, de mis postdocs, de mis estudiantes de pre y posgrado, que han contribuido y han hecho, o sea, son parte de este reconocimiento. El alerce es una conífera endémica de los bosques templados suramericanos, principalmente de Chile. Se encuentra en zonas montañosas con altitudes menores a 1,000 metros sobre el nivel del mar. El árbol más longevo de esta especie está en proceso de ser certificado. En un bosque en el sur de Chile, este gigantesco alerce es conocido como el Gran Abuelo. El árbol de 28 metros de altura y 4 de diámetro tiene más de 5.000 años y está en proceso de ser certificado como el más viejo del planeta. Superaría así al pino Matusalén de Estados Unidos, que con 4.850 años es actualmente considerado el más anciano del mundo. Este árbol que está aquí hace 5.000 años creciendo es un sobreviviente. Es un sobreviviente porque estamos en un lugar muy especial, que es un barranco, ¿verdad? Una quebrada profunda, húmeda y que ha escapado de los incendios. Además de esquivar el fuego, el Gran Abuelo se salvó de la sobreexplotación de esta especie endémica del sur del continente americano, donde durante siglos su madera se usó para construir casas y embarcaciones. Fue el guardabosques Aníbal Enríquez quien encontró el alerce milenario mientras patrullaba en 1972. Su hija, también guardabosques, cuenta que su padre no quería que la gente y los turistas supieran dónde estaba el árbol, porque sabía que era muy valioso. El nieto de Aníbal es hoy uno de los científicos que estudia esta especie. Esos árboles muy antiguos tienen genes, tienen unas historias muy especiales comparadas con todos los otros árboles, porque son símbolos de resistencia, son símbolos de adaptación, de adaptabilidad. Son los mejores atletas en el fondo de la naturaleza. Mientras se determina si el Gran Abuelo destrona a Matusalén, el árbol ya entrega información muy valiosa a los científicos. El alerce es un ser que, obviamente, que por ser milenario, nos entrega una cantidad de información que nos permite a nosotros estudiar el pasado de estos árboles. Entonces, por ejemplo, es como un libro abierto, yo lo llamo, y nosotros somos los lectores que leemos cada uno de sus anillos. Como testigo de los últimos 5.000 años, el alerce milenario es considerado también una gran cápsula del tiempo que almacena información sobre cómo estos árboles lograron adaptarse a los cambios del clima y su entorno. Lo que pasa finalmente es que si estos árboles desaparecen, desaparece con ellos una clave importante o muchas claves importantes de cómo la vida se adapta a los cambios en el planeta. A raíz de su creciente fama, la Corporación Nacional Forestal aumentó la cantidad de guardaparques en el bosque del Gran Abuelo y restringió las visitas para protegerlo. La producción total de algas en el 2020 fue de 35.1 millones de toneladas para usos alimentarios y no alimentarios. Algunos de los principales países productores, como China y Japón, tuvieron crecimiento en 2020. Pero en Europa todavía no está muy popularizada su producción y consumo. Necesitamos cultivar algas para poder producir alimentos y otros materiales de forma más sostenible. Si nos fijamos en la agricultura y la producción de alimentos, utilizamos demasiada tierra y demasiada agua dulce. Lo bueno de las algas es que no utilizan nada de tierra. Lo único que necesitan es la luz del sol y lo que ya está en el océano.
En Asia llevan comiéndolas desde hace miles de años. Y cuanto más las utilicemos y más las pongamos a disposición de la gente en Europa, podremos acostumbrarnos a comerlas y llevarlas a nuestras propias cocinas y a nuestra propia tradición. El océano es prácticamente infinito, es increíblemente grande. Por estos motivos, es realmente eficiente en términos de espacio para utilizarlo como lugar de cultivo. Las regulaciones y los permisos para cultivar algas marinas a gran escala son cada vez mejores, y en los próximos años espero que haya granjas en toda la costa sueca y en las costas de Europa. Veo que hay un aumento de la demanda en diferentes áreas, no solo en la alimentación y los bioplásticos, sino también en la cosmética, la nutrición y otras cosas. Así que es una amplia gama de diferentes áreas de aplicación. Y en algún momento habrá una sección completa de algas en las tiendas. Y va a ser fácil para el cliente elegir entre diferentes productos, para diferentes platos y cosas, y solo para ir a casa y cocinar en su cocina. Así que será cada vez más común en los próximos años. Está usted viendo NCC. Le invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. La misión lunar Colmena pretende demostrar la factibilidad de construir estructuras sobre superficies planetarias utilizando enjambres de robots autoorganizados. La carga útil será un módulo de comando, telemetría y despliegue que transportará el módulo lunar Peregrine de la empresa Astrobotic. La suma de esfuerzos de la UNAM con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Espacial Mexicana y el Gobierno de Hidalgo dieron impulso al proyecto Colmena, marcando un hito para la ciencia del país. Y bueno, es la primera misión mexicana a la Luna, la primera misión latinoamericana a la Luna, de hecho. Pero sobre todo lo más importante es que estamos dando los primeros pasos para desarrollar una herramienta de alta tecnología para exploración espacial, para que México realmente pueda participar en todo ese proceso que está comenzando en este momento. Anunciado en febrero del 2022, el proyecto Colmena consiste en una misión que llevará 5 pequeños robots a la superficie lunar para recorrer este satélite, colectar y analizar muestras de polvo lunar y otros elementos. Un trabajo del Dr. Gustavo Medina y el Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINX, perteneciente al Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad. Estos 5 robots, que funcionarán con inteligencia artificial, buscan obtener información de los materiales en la superficie lunar y analizar el terreno. El Dr. Medina Tanco expone que esto coloca a México en la etapa de investigación conocida como Espacio 4.0. Está basado en 2 grandes factores. Uno es la miniaturización y disminución del costo de las tecnologías, que es un factor muy importante cuando te vas al espacio, y el otro es el hecho de que haya habido un gran cambio en las tecnologías de los lanzadores de cohetes, que como llegás al espacio, y hay que ir al espacio, si quieres ir al espacio, no hay vuelta que darle, con el hecho de poderlos recuperar, ¿sí? Eso es una gran disminución en el costo y una filosofía completamente diferente de trabajo. La investigación, desarrollo y construcción de estos 5 robots ha tomado prácticamente 6 años con un equipo de trabajo de más de 200 alumnos de la universidad de distintas áreas del conocimiento como la ingeniería y la física. El Dr. Medina Tanco aclara que el objetivo no solo es el proyecto Colmena, es abrir una puerta de oportunidades para la tecnología mexicana en la exploración espacial que a su vez promueva e impulse el interés por la investigación en nuestro país. Nadie ha hecho robots chiquitititos para ser usados trabajando en enjambres en actividades espaciales. Somos los primeros a hacerlo en el mundo y a esa escala.
Entonces, Colmena es la primera misión, y eso lo aclaro bien, porque nuestro objetivo no es hacer colmena. Nuestro objetivo es desarrollar hasta 2030, por lo menos, esa tecnología para México. Yo creo que es muy importante. Es muy importante. En realidad hemos estado atrasados en el desarrollo espacial. Nos hemos atrasado. Y el desarrollo espacial, claro que llama a los nuevos estudiantes. Los atrae de manera importante. Entonces, sí necesitamos eso. El arquitecto belga Víctor Horta es uno de los iniciadores del Art Nouveau. Y en la ciudad de Bruselas están las obras arquitectónicas más innovadoras de fines del siglo XIX diseñadas por él. La Casa Tassel, la Casa Solvay y la Casa Van Etvelde. Ahora se encuentra la muestra Los Cuadernos Perdidos de Víctor Horta, recreada con inteligencia artificial. Bruselas acoge una exposición de imágenes ficticias de hipotéticos edificios que el arquitecto modernista belga Víctor Horta podría haber ideado. La muestra ha sido posible gracias a la inteligencia artificial de sistemas como ChatGPT, que ha aprendido las características básicas del estilo modernista de uno de los padres del estilo Art Nouveau. Las fotografías parecen tan fidedignas que la presidenta de la entidad que organiza la exposición, Juni Fajardo, afirma que entre el público más despistado hay gente que cree que lo que ve son edificios que realmente existen en Bruselas. Las personas que llegan ven una imagen, efectivamente tienes que explicarles que aunque están viendo una imagen, que la están tocando, esa imagen no existe. O sea, los bocetos, tanto los bocetos como las imágenes más realistas, a primer impacto hay muchas personas que creen que es algo que existe realmente, que donde se encuentra, que lo quieren ver, que lo quieren visitar, y luego hay un ejercicio efectivamente de explicarles que esto no es real. La exposición, titulada Los cuadernos perdidos de Víctor Horta, plantea, según Fajardo, un complejo debate sobre los límites del arte y la condición de artista de las personas que desde el teclado manejan a la IA para obtener imágenes ficticias. En cualquier caso, el deseo de los organizadores es convertir esta exposición de Horta en un laboratorio y que el proyecto de resucitar artistas vaya creciendo en función de la aceptación que el público le dé a la inteligencia artificial. USMPTV es el primer canal educativo del Perú creado por la Universidad de San Martín de Porres. Ha realizado más de 1.050 episodios educativos basados en el diseño del Currículo Nacional de la Educación Básica y programas extracurriculares. Hoy su personaje, Muelita, nos presenta la cultura de Europa, el viejo continente. En USMPTV creemos que la cultura universal es parte importante de la formación académica de los estudiantes. Es por ello que viajamos al viejo continente para poder traer de primera mano un poco de esta cultura. ¿Y quién mejor para acompañarnos en este interesante recorrido? Pues nuestra querida Muelita. ¡Sí! Acompáñenos a conocer algunos de los lugares más emblemáticos del mundo. Nuestra primera parada fue en París, Francia, y el primer monumento histórico que conocimos fue el Arco del Triunfo, ubicado en la Plaza Charles de Gaulle. Existen más de 140 Arcos del Triunfo alrededor del mundo, pero este es el más famoso de todos. Las personas que visitan este lugar hacen largas colas para entrar y apreciarlo por dentro. ¡Es muy grande! Tiene 50 metros de alto y lo que muchos no saben es que tiene un montón de nombres grabados dentro de sus bóvedas. Dejamos este majestuoso monumento para ir a conocer otro muy famoso y que queda súper cerca. La famosísima Torre Eiffel, inaugurada el 31 de marzo de 1889. Su construcción duró 2 años, 2 meses y 5 días. Actualmente es un símbolo de París y uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Y lo más lindo son las luces que se prenden de noche. Así es, Muelita. Pero vamos, que aún hay un lugar por conocer aquí en París. El Museo Louvre, el más grande y más visitado del mundo, con más de 450.000 obras de arte que abarcan diferentes siglos y regiones. Entre las obras de arte más destacadas están la Venus de Milo,
esta escultura representa a la diosa Afrodita, llamada Venus en la mitología romana. Hecha de mármol, aproximadamente entre el año 130 y 100 a.C. La Victoria de Samotracia es otra de las esculturas emblemáticas del museo. Esta representa a la diosa Niké, la diosa griega de la victoria. Se estima que se esculpió para celebrar las victorias sobre Antíoco III Megas. En las excavaciones fue encontrada tal cual, sin brazos y sin cabeza, pero sigue maravillando a miles de personas por la técnica que se usó para su elaboración, ya que la misma escultura aparenta tener el velo traslúcido que le cubre el pecho. Ahora veremos la obra más famosa del museo, por la que la gente viene de todo el mundo. Estamos hablando de la Mona Lisa. Así es, la Gioconda es la joya del museo, hecha por el pintor florentino Leonardo da Vinci. Es una de sus obras cumbres, pero dejemos que él mismo nos lo cuente. Y la persona que se ve en esta pintura se llama Lisa Gherardini. Era la mía vecina y esposa de Francesco del Giocondo, un adinerado mercader. E questo, lastimosamente, nunca pude terminar de pintarlo, a pesar que la llevé conmigo a todos los lugares que visitaba. Pero el rey Francesco I de Francia me la compró así, inconclusa. Hace más de 25 años, la tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez se reúne el primer martes de cada mes para abordar autores, movimientos, escuelas, grupos y obras representativas de la poesía colombiana, latinoamericana y universal. Cada año lanza el Premio de Poesía Inédita, que se anuncia en la Feria del Libro de ese país. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, año 2023, la Fundación Tertulia Literaria hizo entrega del Premio Nacional de Poesía Obra Inédita, novena edición. El ganador del primer puesto fue Diego Armando Peña, con Yo también tengo piernas. Ustedes saben que Colombia es un país de poetas, de escritores. Nosotros tenemos una tertulia literaria que se inició hace 23 años y después de 8 años de tener la tertulia literaria nos dimos cuenta que hay una cantidad de talentos jóvenes, de poetas, que no han podido publicar su libro de poesía. El premio es una oportunidad para que escritores colombianos divulguen su obra e inicien su camino de reconocimiento dentro de la literatura. Los cucarrones agonizan de espaldas a Kira y patalean tranquilos al cielo como si agarraran una estrella. Hay humanos con caparazones frágiles, agonizan en la piquiña del pasto. El libro ganador del segundo lugar se titula De tripas corazón y fue escrito por Lucía Patiño, quien encontró en la poesía una forma de sanar. Este poemario lo empecé a escribir atravesando un proceso de salud con una enfermedad autoinmune. Cuando ya tenía esos poemas en mi mente, tuve un accidente en el sistema digestivo que me llevó de nuevo al hospital. Pero durante esos meses en los que estuve hospitalizada, lo que tenía en mente era escribir un poemario. Rechazo la dependencia. La vida que conozco necesita linfocitos. No puedo andar por el mundo sin defensas, no trepar a los árboles para no dejar hebritas de epidermis en sus ramas. El ganador del tercer puesto fue Edwin Alexander Martín, con Aguacero de Plastilina. Los tres libros ganadores fueron editados por la editorial española Valparaíso. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar en comunicación a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.